Nosotros, como Ecopetrol, ni ninguna empresa en el Valle Medio del Magdalena está desarrollando actividades de fracking, razón por la cual no, este accidente no está ocasionado por la utilización de ese tipo de tecnologías. Estas son tecnologías completamente diferentes que tienen unos estándares de implementación diferentes y unos grados y niveles de seguridad diferentes. Igualmente importante mencionar que tampoco es producto de inyección de agua. No estamos inyectando agua en el campo de Lizama y no puede asociarse este tipo de accidentes a la utilización de este tipo de tecnologías. Estamos estudiando y creemos tener este fin de semana mayor cantidad de información técnica para verificar si efectivamente los tubos del 158 están rotos y son el origen del problema.